gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 26 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB, y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas de la semana y el resumen de las noticias más importantes de los últimos 7 días. Luego hablaremos del 6º aniversario de nuestra página BaseballJaponés.com y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. La primera nota que queremos reseñar esta semana es el buen momento ofensivo que están viviendo los dominicanos Héctor Luna y Elian Herrera, que tuvieron un par de excelentes rachas ofensivas esta semana. Luna sumó 5 hits, incluyendo un jonrón, 5 carreras anotadas, 3 carreras empujadas y 2 bases robadas en los 2 juegos, en 2 de los últimos 3 juegos que disputó esta semana. Su promedio, que estaba por debajo de 300, subió a 312 y bueno, en este momento bajó a 310 y tiene 25 empujadas en 43 partidos disputados esta temporada. Recuerden, él estuvo fuera casi 2 meses por lesión, una lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha, pero ya está de regreso y ha estado produciendo bastante bien desde que regresó, de manera que nos alegra mucho. Tuvo una muy buena racha en esos 2 partidos. Recuerden, 5 hits, un jonrón incluido, 5 anotadas y 3 empujadas e incluso 2 robos de base. Tiene 6 bases robadas Héctor Luna en esta semana, y Héctor Luna no es precisamente el corredor más rápido del mundo, de manera que de verdad está teniendo un gran momento ofensivo, está en buena forma física también, y los compañeros lo están notando la energía con la que está jugando, y eso los ayuda mucho. El equipo de los Carpas de Hiroshima, el equipo para el que juega Luna, está en el primer lugar de la Liga Central, tiene 11 juegos de ventaja sobre el segundo lugar, está en camino a ganar su primer título de liga desde 1991, esos son 25 años, de manera que nos emociona mucho, nos encanta la idea de que Luna pueda ser parte de este equipo que va a ser histórico una vez que consiga ese título. Y bueno, con apenas 2 meses restantes en el calendario y una ventaja de 11 juegos sobre el segundo lugar, pues realmente tenemos muchas esperanzas de que Hiroshima pueda mantener esa diferencia y coronarse campeón de liga a final del calendario, a finales de septiembre o principios de octubre. De manera que felicidades a Héctor Luna por esa gran racha. Esperemos que pueda continuar así y continuar ayudando al equipo a que gane de nuevo su primer título de liga en 25 años. La siguiente persona de la que queremos hablar es Elian Herrera, el dominicano, que también tuvo una gran racha ofensiva esta semana. Entre lunes y miércoles, en esos 3 partidos, empujó 9 carreras y pegó 2 jonrones. Su promedio llegó a subir a 2.61, lamentablemente ya bajó de nuevo a 2.42, que era más o menos el sitio donde estaba antes de comenzar la racha, pero eso no le quita el mérito de haber pasado por esa excelente racha. Recuerden, 9 carreras empujadas y 2 jonrones en 3 partidos, y eso fue entre el lunes y el miércoles de esta semana que acaba de terminar, que está terminando hoy, de manera que felicidades también a Elian Herrera. Él comenzó lento, recuerden, Herrera fue contratado como un refuerzo de emergencia para el equipo de las Estrellas de Edén, el equipo que es dirigido por el manager venezolano Alex Ramírez. Apenas debutó el 1 de junio con el equipo y en los primeros 3-4 partidos no pudo conectar hits, de manera que tuvo un inicio bastante lento, pero poco a poco se ha ido adaptando al estilo de juego japonés, ha ido subiendo su promedio, que también estuvo muy bajo por las primeras 2-3 semanas, ya lo ha ido subiendo, estuvo incluso debajo de 200 por algunas semanas, pero ya está por encima de 200 y, como ya dijimos, llegó a estar en algún momento en 261, que es un tremendo promedio para él, considerando dónde estuvo al principio, y pues ya está como más acoplado, ya forman aparte más del equipo al que pertenece, y pues nos parece que va a tener un buen final de temporada, va a ser un buen debut para él en la NPB este año, y lo más probable es que si los números
lo acompaña en que se siga rindiendo de esta manera, pues el equipo le extienda su contrato al menos por un año más a finales de temporada. Estaremos pendientes de lo que ocurra con él. De manera que felicidades a Héctor Luna y a Elian Herrera, una excelente racha ofensiva que tuvieron ambos esta semana que está terminando hoy. La siguiente nota que queríamos reseñar es con respecto al cubano Dayan Viciedo. Recuerden, Viciedo también está debutando en la NPB este año con los Dragones de Chunichi. Tuvo un inicio de campaña fantástico, conectó jonrones en sus tres primeros juegos, ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Central en el mes de abril, que fue el primer mes de la temporada, pero lamentablemente a partir de ese momento ha ido reduciendo, ha ido decayendo poco a poco su promedio y se mantiene bajo todavía en este momento. Y lo que ocurrió esta semana es que lo vimos pasar por una racha de 20 turnos consecutivos en los que no pudo pegar ni un solo hit, y eso sin duda lo afectó bastante. Afortunadamente hoy domingo ya detuvo la racha en 20 juegos, hoy se fue de 4-2, conectó dos sencillos y empujó una carrera, pero la racha sin duda lo afectó. Su promedio estaba en 2.89 y una vez que terminó la racha de turnos consecutivos sin hits, el promedio bajó a 2.76. Y eso también lo afectó en... Viciedo estaba entre los 5 mejores tanto en jonrones como en carreras empujadas en la Liga Central, y pues esa racha negativa por la que pasó lo bajó al sexto lugar de remolques en la Liga Central, si bien hoy domingo con esa carrera empujada que tuvo logró igualar nuevamente el quinto puesto de esa categoría de carreras empujadas en la Liga Central. Tal fue el mal momento por el que pasó esa sequía ofensiva que tuvo, que por ahí leímos en la prensa que uno de sus compañeros de equipo, Ryosuke Hirata, se enfrascó en una pelea, en una conversación, se cayó a gritos con un fanático que estaba sobre el dugout gritando insultos a Dayan Viciedo. Viciedo obviamente no entendía qué es lo que estaba diciendo, pero Hirata sí entendió y él se paró y se puso a discutir con el fanático, a un punto tal de que los compañeros de equipo tuvieron que calmarlo y meterlo de nuevo en el dugout porque para que no la cosa no se pusiese peor. Pero bueno, es una buena señal sin duda que Viciedo está teniendo el apoyo de sus compañeros de equipo, que ellos también entienden que bueno, una mala racha la puede tener cualquiera. Y de nuevo, lo bueno de esta noticia, de esta mala racha que tuvo, es que ya se terminó, hoy se acabó, se fue de 4-2 y ya pudo empujar una carrera más. Esperemos que pueda seguir recuperándose y mejorar esos números para que termine la temporada con unos buenos números en general, y al igual que en el caso de Herrera que acabamos de mencionar, pues esperemos que el equipo le extienda su contrato por al menos un año más para que pueda regresar a la NPB el año que viene. Otra nota importante fue el regreso, el muy esperado regreso del mexicano Jafet Amador, que estuvo casi 2 meses fuera de acción por una lesión. Recuerden, Amador se lesionó en los entrenamientos primaverales y solamente pudo debutar a mediados, casi a finales de mayo. Disputó solamente 4 juegos y se volvió a lesionar y estuvo casi 2 meses, 1 mes y medio fuera de acción debido a esa lesión. Afortunadamente ya regresó y eso ocurrió el viernes, y pues le ha ido bastante bien. No ha conectado jonrones, no ha empujado carreras, pero tiene 3 hits en los 2 juegos que ha disputado desde su regreso, y eso es una buena señal. Su promedio ya ha aumentado, está sobre 200, antes no lo estaba, antes estaba por debajo de, estaba en 100, y estaba incluso por debajo de 100, antes de que regresase a la acción su promedio estaba en 0.71, y en este momento, si mal no recordamos, está en 2.16. De manera que es fantástico que Amador esté de regreso, que esté conectando sencillos y que se vean en buena salud. Y esperemos, como ya lo hemos dicho antes, que pueda terminar la carrera jugando a diario, perdón, terminar la temporada jugando a diario, para que pueda pues demostrar de lo que es capaz y pueda acumular buenos números que le permitan, Dios mediante, extender su contrato y regresar a la NPB el año que viene. La siguiente nota es con respecto a otro mexicano, Luis Cruz, que también está lesionado. Recuerden, se batió una pelota en su tobillo izquierdo en un turno a mediados de junio. Al principio le dolió, pero se continuó jugando, pero llegó un momento en que ya no podía con el dolor y lo pasaron a la lista de lesionados, y ha estado ahí ya prácticamente mes y medio en la lista de lesionados, mes y medio sin jugar. Y lo que notamos hace poco, en estos días, en su cuenta de Instagram, se tomó una foto con el médico que lo está chequeando, y él mismo dice que en
en el comentario que tiene sobre esa foto en su cuenta de Instagram, que esta es la última visita que iba a hacer al médico, que hasta luego de la visita ya le estaban dando el visto bueno de poder volver a jugar. No sabemos qué tan pronto, él dice en su comentario que va a regresar muy pronto a jugar, no sabemos si eso significa que va a regresar al segundo equipo de Yomiuri para ponerse a tono otra vez y después regresar al primer equipo, o si él se refiere que ya pronto podrá jugar con el primer equipo de Yomiuri. No lo sabemos, pero de cualquier forma él está diciendo que ya pronto podrá regresar a la acción, y eso sin duda es una gran noticia. Estaremos pendientes de lo que ocurra con él. Les repetimos, Luis Cruz no juega desde el 9 de junio, ya estamos casi que en mes y medio desde que dejó de jugar, y esperemos que, pues, que pueda regresar pronto a los terrenos de juego y que ayude a Yomiuri, que está en una situación que necesita ofensiva para poder ganar juegos y para poder competir por el título de liga. Otra noticia que fue importante, que tuvo bastante, bastante seguimiento en nuestra página de Facebook, es que los Tigres de Hanshin, o según el diario Nikkan Sports, los Tigres de Hanshin estaban interesados en firmar al cubano Alex Guerrero, que si no nos equivocamos estuvo jugando hasta hace poco o todavía forma parte de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Esa noticia, cuando la publicamos, el rumor de que Hanshin estaba interesado en él, pues tuvo un seguimiento increíble en nuestra página de Facebook. Mucha gente vio esa noticia y estaban todos interesados en lo que ocurriese. Y el problema es que poco después leímos un artículo distinto del diario Tokyo Sports, en el que decía que, según un oficial del equipo llamado Keiichiro Yotsufuji, que él estaba desmintiendo ese rumor. Decía que el club no estaba buscando en este momento firmar a un pelotero extranjero. De manera que lo más probable es que todo haya sido un rumor. Alguien escuchó algo y el periódico Nikkan Sports simplemente lo publicó diciendo que el equipo tenía interés en Alex Guerrero. Pero luego un oficial del equipo desmintió que ese fuese el caso. Ahora, obviamente, es probable que el equipo esté interesado en él, pero como recuerden, el límite para firmar jugadores, para firmar refuerzos, es el 31 de julio. Es la misma fecha tanto en las Grandes Ligas como en la NPB. Pues estamos hablando de apenas una semana para que se pudiera concretar esa firma, y lo más probable es que sería muy poco tiempo para llegar a un acuerdo con Alex Guerrero. Pero uno nunca sabe, es probable que quizás para el año que viene, una vez que se termine la temporada, si Alex Guerrero no tiene ninguna otra mejor opción en las Grandes Ligas, es probable que Hanshin se ponga a hablar con él y se ponga a negociar a ver si lo puede contratar para el año que viene. De cualquier forma, pues por lo que sabemos hasta ahora, se desmintió el rumor. Hanshin no está realmente buscando firmar a Guerrero en este momento. Otra nota también que queríamos mencionar es que Hiroki Kuroda, el lanzador veterano que jugó en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles y con los Yankees de Nueva York, llegó este sábado a su victoria número 200 en la NPB. Perdón, victoria número 200 en su carrera, y estamos contando tanto las victorias que obtuvo en la NPB como las victorias que obtuvo en las Grandes Ligas. En la NPB, recuerden, él debutó en, si no nos equivocamos, fue en 1997. Debutó con los Carpas de Hiroshima, con el mismo equipo con el que está ahora. Jugó 10 temporadas con ellos y después se declaró agente libre y se fue a las Grandes Ligas y firmó con los Dodgers de Los Ángeles. Allá le fue muy bien. Luego lo transfirieron a los Yankees de Nueva York, donde también le fue bastante bien. Y en algún momento, pues, decidió simplemente regresarse a Japón y terminar su carrera en Japón. Eso ocurrió el año pasado. Le fue bastante bien el año pasado, razón por la cual le extendieron el contrato por un año más. Y este año no le ha ido nada mal, le sigue yendo bastante bien. Y lo importante es que finalmente llegó a las 200 victorias. Eso lo convierte en apenas el segundo jugador o el segundo lanzador japonés que ha logrado llegar a 200 victorias en su carrera, sumando las victorias que obtuvo en la NPB con las que obtuvo en las Grandes Ligas. El otro jugador que logró eso es el famoso Hideo Nomo. Y el hecho de que ya llegó a los 200 triunfos también significa que podrá ser elegible, que se convierte en un jugador elegible para ingresar en el llamado Meikyu Kai. Recuerden, el Meikyu Kai es el título en español es el Club de los Jugadores Extraordinarios. Eso es una organización sin fines de lucro que existe en Japón, que es básicamente un salón de la fama paralelo. Es una agrupación de exjugadores
en los que están incluidos solamente aquellos jugadores que tuvieron 2.000 hits en su carrera en Japón, o en Japón y las grandes ligas, 200 triunfos si estamos hablando de lanzadores abridores, y 250 juegos salvados si estamos hablando de cerradores. En este caso, el ingreso a ese grupo es por invitación de los miembros actuales, de manera que, pero el requisito es que el lanzador tenga en este caso 200 triunfos, y como Kuroda acaba de llegar a los 200 triunfos, lo más probable es que pronto reciba su carta de invitación para que ingrese al Meikyu Kai junto a los otros grandes jugadores de la historia del béisbol japonés, e incluso al venezolano Alex Ramírez. Recuerden, el venezolano Alex Ramírez es el único extranjero que ha llegado a 2.000 hits en la NPB, y por eso él fue invitado y fue aceptado, y forma parte hoy día del Meikyu Kai. Él participa en torneos de golf en los que se... con fines de caridad, pues se recopilan, se recolectan donaciones y se entrega ese dinero a hospitales, a orfanatos y cosas por el estilo en Japón. Y normalmente Alex Ramírez, Rami-chan, participa en todas esas actividades junto al resto de los miembros de los miembros más famosos de la NPB, de la historia de la NPB. Esto también, Kuroda, al llegar a 200 triunfos, se convierte en el lanzador japonés número 26 en llegar a esa cifra. Son pocos pues los que han logrado tener 200 triunfos en su carrera, y él ahora se convierte en uno de ellos, cosa que también le va a aumentar sus posibilidades de que sea electo en el futuro al Salón de la Fama del béisbol japonés. La última nota que queríamos comentar es en relación a Yoshitomo Tsutsugo, el joven slugger de las Estrellas de Dena. Recuerden, Tsutsugo jugó este pasado diciembre con los Leones del Escogido en la República Dominicana. Lamentablemente solo pudo jugar 9 juegos, no conectó jonrones, realmente no tuvo la oportunidad de mostrar su talento. Pero en Japón él es un jugador muy famoso, es uno de las grandes promesas del béisbol japonés en este momento, y está teniendo, como ya es usual en él, en los últimos 3 años, una temporada muy, muy exitosa en términos de producción ofensiva. Y la mejor muestra de ello es que esta semana Tsutsugo impuso un récord que nadie nunca había logrado en la NPB, y es que conectó 2 jonrones en 3 juegos consecutivos. Eso ocurrió el martes, el miércoles y el viernes. El jueves hubo descanso, no hubo jornada en la NPB. De manera que en los partidos del martes, el miércoles y el viernes conectó 2 jonrones en cada uno de esos juegos. Se convierte en el primer jugador en la historia de la NPB en conectar 2 o más jonrones en 3 juegos consecutivos. Ha habido casos en los cuales, de hecho 6 veces ya ha ocurrido, 7 veces ha ocurrido, en la que un jugador ha conectado 6 jonrones en 3 partidos consecutivos. Pero nunca fue una situación en la que conectaba más de un jonrón por partido. En uno de esos 3 partidos siempre conectaba un jonrón, y en los otros es que conectaba 2 o 3 jonrones. Pero en este caso, Tsutsugo se convierte en el primer jugador en conectar 2 o más jonrones, es decir, un partido con más de un jonrón por 3 partidos consecutivos. Y eso es un nuevo récord en la NPB, y fue algo impresionante porque en 2 de esos partidos, uno de los jonrones de Tsutsugo significó la victoria para su equipo. En el primero de ellos, el día martes, Dena estaba jugando como visitante, y en el noveno inning, en la apertura del noveno inning, Tsutsugo conectó un jonrón que rompió el empate en el marcador, y al final fue la diferencia y significó la victoria para su equipo. Y en el partido del viernes, en un juego que se fue a 2 entradas entre las Estrellas de Dena y los Gigantes de Yomiuri en el estadio de Yokohama, Tsutsugo vino a batear. Fue el segundo bateador del cierre del inning 12, y en ese momento conectó un jonrón que dejó en el terreno a los Gigantes de Yomiuri. De manera que, increíble la racha que ha tenido Tsutsugo. Ya está segundo en jonrones en la Liga Central, detrás de el fantástico Tetsuto Yamada, que tiene 29-28, es apenas un jonrón de diferencia. De manera que increíble la racha que tuvo Tsutsugo. También se estuvo en algún momento como el segundo mejor en promedio en la Liga Central, también detrás de Yamada, y aumentó también su número de carreras empujadas. De manera que ya es candidato al jugador del mes, sin duda, Yoshitomo Tsutsugo. Ya veremos qué ocurre, pero fantástica la racha que tuvo, y muy importante este nuevo récord, el primer jugador en la historia de la NPB en conectar 2 o más jonrones en 3 juegos consecutivos.
Estas fueron entonces las notas de la semana y pasemos ahora a la siguiente sección del programa, las noticias de la semana. Las noticias de la semana las comenzamos con nuestra columna El Bate del Samurái, que publicamos todos los lunes. Esto fue el lunes 18 de julio. Y en ese día en la columna hablamos de las historias más interesantes que queremos seguir en la recta final del calendario que acaba de comenzar. Y en ese caso hablamos del el venezolano Ernesto Mejía, que es líder en este momento de jonrones y empujadas en la Liga del Pacífico. Y tiene mucho chance de ganar el título de esas dos categorías una vez que termine la temporada. Y la pregunta que nos hacíamos en la columna es si podrá mantener ese liderato hasta que termine el calendario, hasta que termine la temporada. Nos parece que tiene muy buenas posibilidades. Él ya ha ganado un título de jonrones en la NPB y sabe qué es lo que hay que hacer para poder ganar un título, pero sin duda tiene buena competencia, de manera que estaremos a la expectativa de ver qué ocurre con él en esta recta final de la temporada. También hablamos de las Estrellas de Dena, el equipo que dirige el venezolano Alex Ramírez. Ese equipo tiene una racha espantosa, ha terminado en último lugar en 8 de las últimas 10 temporadas. Ramírez realmente necesita hacer un milagro para poder sacar a este equipo del foso en el que se encuentra. No ha pasado del quinto lugar desde 2008 más o menos. En este momento Dena está en el tercer lugar de la tabla de clasificación, tiene 4 juegos de ventaja sobre el cuarto lugar. El tercer lugar es el último lugar que da acceso a la postemporada en Japón, y si se mantiene ahí, el equipo podrá clasificar por primera vez en su historia a la postemporada de la NPB, algo que sería fantástico de ver. Esperemos que así ocurra. Y recuerden, ahora cuando hablamos de por primera vez participar en la postemporada, este equipo, las Estrellas de Dena, tiene 2 títulos de la Serie de Japón, de manera que ellos han estado en la postemporada, pero a lo que nos referimos es que la postemporada como tal, es decir, la serie en la que el segundo clasificado juega contra el primero y después el ganador de esa serie juega contra el campeón de liga o el primer clasificado para decidir quién va a la Serie de Japón, esa serie que en Japón llaman serie clímax, comenzó en la Liga Central en el año 2007. Esa serie es relativamente nueva y el equipo de Dena nunca ha podido clasificar a esa serie, de manera que si termina como está en este momento en tercer lugar, podrá clasificar por primera vez en su historia a la serie de postemporada, y eso será sin duda un logro fantástico para Ramírez en su primer año nomás como manager, especialmente después de ver cómo en los últimos 10 años, en las últimas 10 temporadas, este equipo no ha podido pasar del quinto lugar y ha sido una decepción tras otra cada año. Sería increíble, y esperemos que así ocurra, que Dena pueda clasificar a la postemporada. Lo mismo ocurre con los Carpas de Hiroshima, que es otra de las historias que queremos seguir, y eso lo acabamos de mencionar cuando hablábamos de Héctor Luna. Los Carpas de Hiroshima tienen 25 años sin ganar un título de la Liga Central, un título de campeón de la Liga Central, y 25 años sin ir a la Serie de Japón. De manera que en este momento Hiroshima tiene 11 juegos de ventaja sobre el segundo lugar y quedan más o menos 50 juegos por disputar, un poquito más. Pues esperemos que ellos puedan mantener ese liderato y ganar el primer título de liga en 25 años. Sería algo fantástico, y la fiesta que va a haber en Hiroshima para celebrar eso va a ser increíble, así que esperemos que así ocurra. También hablamos de Tetsuto Yamada, el camarero de las golondrinas de Yakult, que está liderando la liga en 11 categorías ofensivas. ¿Podrá mantener eso o no hasta el final? Ya lo veremos, pero sigue jugando muy bien y sigue estando de líder en la mayoría de esas categorías, de manera que estaremos pendientes de él. Y por último, también hablamos de Shohei Ohtani, el lanzador bateador de los luchadores de Nippon Ham. El año pasado muchos periodistas deportivos insistieron en que él debía ser el jugador más valioso de la Liga del Pacífico, porque no existe ningún otro jugador en la liga capaz de hacer lo que él hace. Él es abridor, tiene 8 juegos ganados, tiene la tercera mejor efectividad de la Liga del Pacífico, es líder en ponches con 140, lanza 100 millas por hora y al mismo tiempo tiene 10 jonrones conectados, batea sobre 300 y ha empujado bastantes carreras jugando como bateador designado en los partidos en los que no lanza. De manera que, ¿qué otro jugador es capaz de hacer eso? Ninguno. Y por esa razón, cada vez más hay más adeptos, más periodistas que insisten que él debería ganar
el premio al jugador más valioso de la Liga del Pacífico. Vamos a ver cómo terminan sus números esta temporada, pero sin duda va por muy buen camino. Recuerden, quedan apenas un poco más de 50 juegos en el calendario, y si logra terminar como está, pues va a tener realmente un buen caso, una buena candidatura para pelear por el título al jugador más valioso. También ese mismo día, el lunes 18 de julio, hubo jornada y fue el mexicano Luis Mendoza el protagonista del día. Sumó su sexta victoria de la temporada contra las Águilas de Rakuten, y fue el mejor partido que ha lanzado esta temporada. Permitió solamente 3 hits sin ninguna carrera en 7 entradas completas, ponchó a 8 bateadores y no otorgó ni un solo boleto. Ha sido la mejor salida que ha tenido en el año Mendoza en este momento, y no solo eso, sino que logró subir al noveno lugar en efectividad en la Liga del Pacífico. Es decir, está entre los 10 mejores en efectividad de la Liga del Pacífico y tiene 6 victorias. Pues le está yendo bastante bien, y esperemos que continúe con esos buenos resultados y que pueda seguir sumando más victorias, que pueda llegar a las 10 victorias este año. Ese mismo día también el dominicano Anderson Hernández conectó su cuarto jonrón y empujó 2 carreras para ayudar al triunfo de su equipo, los Dragones de Chunichi. El martes 19 de julio, el dominicano Elian Herrera conectó su tercer jonrón de la temporada y remolcó 4 carreras. El día siguiente, el miércoles 20 de julio, Herrera remolcó 3 carreras más, cosa que le había estado yendo muy bien, y en ese momento sumó, como ya mencionamos anteriormente, su noveno remolque en 3 juegos. Entre el lunes y miércoles sumó 9 carreras empujadas, conectó jonrones en 2 de esos partidos, y recuerden, suma ya 24 carreras empujadas en apenas 37 partidos disputados, de manera que le está yendo bastante bien, está mejorando bastante. Mencionamos que su promedio subió, lamentablemente volvió a bajar a 2.42, pero de cualquier forma nos parece que está en ascenso y estamos pendientes de lo que haga durante el resto de la temporada. El jueves 21 de julio hubo descanso, no hubo jornada en la NPB, pero ese día publicamos noticia de que el Rakuten había firmado al dominicano Carlos Peguero, que tiene experiencia en las grandes ligas, por 1 año y $235,000. No sabemos qué tan pronto va a debutar, pero es probable que lo haga pronto, tal como le ocurrió al cubano Félix Pérez, que recuerden también fue firmado hace poco por Rakuten, y al día siguiente de que el equipo anunció la firma, ya él estaba debutando con el equipo y además pegó un jonrón en su primer turno. De manera que estaremos pendientes, sin duda alguna Peguero va a debutar, el equipo no lo va a contratar a última hora para ponerlo en la banca, seguramente lo va a poner a disputar al menos un par de partidos para ver cómo le va, y basado en lo que haga, pues ya decidirán si lo bajan al equipo menor o si lo mantienen en el equipo grande para que siga produciendo. El viernes 22 de julio hablamos de que el cubano Alfredo de España había empujado 2 carreras, y también hablamos del regreso del mexicano Jafet Amador, quien conectó 2 hits, se fue de 4-2 en su primer juego en casi mes y medio, 2 meses de ausencia por lesión. También hablamos de que el dominicano Ricardo Nanita remolcó 2 carreras y de que el cubano Raúl Valdés perdió su cuarto partido, si mal no recordamos, de la temporada, luego de permitir 6 carreras en 5 entradas completas. El sábado 23 de julio hablamos del jonrón de Héctor Luna, que pegó un jonrón de 3 carreras ante los Tigres de Hanshin. Ese fue el juego, la victoria número 200 de Hiroki Kuroda, y Luna fue uno de los grandes protagonistas de ese partido que hizo posible esa victoria. Y como hablamos ya también, Luna tuvo esa gran racha en la que conectó 5 imparables, anotó 5 carreras y empujó 3 en 2 juegos consecutivos y subió su promedio a 3.12. El sábado 23 de julio, ayer, también publicamos la noticia de que nuestro portal, nuestra página baseballjaponés.com, cumple 6 años de presencia en la red. De eso ya vamos a hablar dentro de poco con mucho detalle. Y hoy domingo 24 de julio la noticia fue que el cubano Alfredo Despaine conectó su jonrón número 15 de la temporada, remolcó una carrera, retomó en solitario, anotó 2 carreras en el partido y eso le permitió retomar en solitario el liderato de carreras anotadas de la Liga del Pacífico. También se mantiene cuarto en carreras empujadas y tiene 15 jonrones en este momento. Y hoy también, domingo, el venezolano José Celestino López conectó el jonrón número 18 de la temporada e igualó el cuarto lugar de ese departamento en la Liga Central. De manera que fue una semana bastante productiva para los jugadores latinos en la NPB.
Pasemos ahora a nuestra siguiente sección, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar de nuestra página baseballjaponés.com y de su sexto aniversario. El 23 de julio de 2010 debutamos en la red y desde entonces pues no hemos parado de informar acerca del béisbol japonés y de la actuación que están teniendo los jugadores latinos en el béisbol japonés, a los que les está yendo muy bien, están ganando títulos, están haciendo historia en la NPB, y nos pareció siempre que eso debía ser reseñado, y como no había ninguna página, ni siquiera en inglés, que informara acerca de ellos, pues decidimos comenzar a abrir nuestra propia página para cumplir ese rol. Cuando hablamos de conocer al béisbol japonés, que es algo que hemos estado haciendo a través de nuestra página, pues sin duda tenemos que hablar del medio que estamos utilizando para permitirles a todos ustedes conocer al béisbol japonés. En este caso, tenemos que hablar de nuestra propia página, baseballjaponés.com, que es una idea que teníamos desde hace muchos años, de poder iniciar esta página para informarles a diario de lo que está ocurriendo en el béisbol japonés, pero lamentablemente no habíamos tenido ni el tiempo, ni los recursos, ni la manera de hacer convertir en realidad el proyecto. De hecho, lo intentamos en un par de ocasiones, contratamos a dos diseñadores distintos, dos diseñadores de páginas web, para que nos montaran la página y nos permitieran trabajar en ella a diario para informarles pues a diario, todos los días, de lo que estaba ocurriendo en el béisbol japonés. Lamentablemente ninguno de esos dos diseñadores nos hizo un trabajo aceptable, perdimos un dinero en eso que lamentablemente no pudimos recuperar, porque pues el trabajo, sin duda hicieron un trabajo, pero no fue un trabajo con el que nosotros quedamos satisfechos, y pues eso nos retrasó un poco. Sin embargo, seguimos insistiendo y al final simplemente aprendimos a diseñar la página nosotros mismos. Nos sentamos a aprender por ensayo y error, comenzamos a utilizar una plantilla y a partir de ahí comenzamos a construir la página que hoy día conocen como baseballjaponés.com, y el debut que finalmente pudimos hacer fue el 23 de julio de 2010. Algo que nos orgullece mucho es que comenzamos desde cero, sin ningún tipo de patrocinantes, que todavía no tenemos, sin ningún tipo de apoyo de ninguna otra persona, simplemente nosotros solos nos sentamos a hacer esa página, a construirla y a llenarla de información, la información que desde el principio le hemos estado ofreciendo. Y también a finales de 2010, a partir de septiembre, octubre, comenzamos a abrir nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Fueron los tres primeros canales que abrimos. Y el canal de YouTube, lamentablemente, no tuvimos la manera de mantenerlo activo por mucho tiempo, es decir, se mantiene activo, pero no teníamos la oportunidad de agregar videos a diario, porque pues no teníamos la oportunidad de ir a Japón todos los días. Pero en Twitter y en Facebook sí estuvimos activos desde el principio y publicando nuestras noticias todos los días. Y algo que nos emociona mucho es ver que sin nosotros haberle pedido a nadie que nos ayudara a promocionar nuestra página, algo que nos emocionó mucho desde el principio fue que simplemente por referencia de boca a boca de las personas que habían visto nuestra página y les había gustado, y les había gustado la información que estábamos ofreciendo, pues empezaron a correr la voz de que la página existía, y a partir de eso el público fue creciendo de una manera increíble. La cantidad de seguidores que tenemos en la página ha ido creciendo y no se ha parado. En Twitter, por ejemplo, ya estamos casi en 9.500 seguidores. Ya está, a finales de este año esperamos llegar a los 10.000, que es una meta fantástica que queremos alcanzar pronto. En Facebook el ritmo de crecimiento fue incluso mayor. En Facebook comenzamos con cero amigos, y a partir de uno de los primeros amigos que se comunicó con nosotros y que nos escribió en el Messenger, en el chat de Facebook, para hablar con nosotros y hacernos preguntas, él empezó a correr la voz, y a partir de eso, en cuestión de, caramba, un año, tuvimos año y medio, llegamos a los 5.000 amigos en Facebook. El problema que tuvimos después es que Facebook permite precisamente ese límite, no permite más de 5.000 amigos en una cuenta, razón por la cual comenzamos a pedirle a los seguidores que, en vez de convertirse en amigos, se convirtieran en seguidores, en followers. Por ahí, pues, algunas personas nos empezaron a seguir, pero hace ya como 2 años
cambiamos la página de Facebook, es una página distinta, es en la que publicamos toda nuestra información, nuestras noticias a través de Facebook. Y la razón por la que cambiamos es porque en este tipo de página, que es lo que llaman una página de empresas, esa página nos permite monitorear mejor el alcance de nuestras noticias, y eso nos ayuda a poder informarles mejor, a darles un mejor producto a través de nuestra página y a través de nuestra página de Facebook. Nos da lo que llaman datos analíticos de cómo de la actuación de la página como tal. Eso nos ayuda mucho a saber qué es lo que a nuestro público más le interesa y poder ofrecer una información más adecuada de acuerdo a lo que el público está buscando. De manera que en la portada de nuestra página béisboljaponés.com hay un link para la nueva página de Facebook que hemos estado utilizando ya por más o menos 2 años. En esa página tenemos 842 likes, es decir, 842 personas les gusta la página. En total de amigos tenemos 4,769. Y también tenemos 1,089 seguidores, lo que llaman followers. En Twitter tenemos 9,485 seguidores. Repetimos, estamos muy ansiosos de llegar a 10,000. Esperamos que podamos lograrlo pronto. Y en nuestro canal de YouTube tenemos 67 suscriptores que están suscritos a nuestro canal y ven nuestros videos. El canal de YouTube lo hemos podido mantener más activo a partir de este año gracias a este programa, a nuestro podcast La Hora del Béisbol Japonés, que nos permite publicar videos cada semana. Antes realmente no teníamos... Recuerden, nosotros vamos a Japón una vez al año y vamos por un periodo de 1 o 2 semanas. En ese periodo pues grabamos videos, tomamos fotos, recopilamos información, pero obviamente no es suficiente para mantenernos publicando un video cada semana. De manera que una de las razones por las cuales quisimos hacer este podcast es para poder mantener más activo nuestro canal de YouTube, y sin duda eso ha tenido un efecto porque hemos visto que el número de suscriptores a nuestro canal ha incrementado bastante, ya son 67 que tenemos. Y más recientemente abrimos una cuenta en Instagram que de la nada subió a 346 seguidores. Realmente no tenemos mucho tiempo para publicar mucha información en ella, pero poco a poco estamos haciendo lo que podemos para mantener informando a todos nuestros seguidores a través de esa página. Otra cosa que hemos ido mejorando en estos 6 años que hemos estado haciendo la página ha sido nuestros servicios, la cantidad de servicios que les ofrecemos. Desde el primer día nosotros estábamos muy claros en qué queríamos colocar en la página, y eso era noticias, resultados de los juegos, especificando lo que hacen los jugadores latinos en cada uno de esos juegos, estadísticas de la liga, entrevistas a los jugadores, porque nosotros vamos todos los años a Japón y los entrevistamos, no todos, pero la mayoría de ellos, y también nuestra columna El Bate del Samurái, que es básicamente un análisis de lo que está ocurriendo, lo más importante que está ocurriendo en la liga cada semana. Y también publicamos fotos en ese momento en una galería multimedia que teníamos en nuestra página para pues mostrarles a nuestros fanáticos imágenes de los latinos que están jugando en Japón y también algunos videos. Ese fue el punto de partida. Y también teníamos algunos datos históricos, una breve historia del béisbol japonés. Tenemos una página en la que explicamos las características del béisbol japonés y qué diferencias tiene con el béisbol de los Estados Unidos y de Latinoamérica. Y también algunos datos históricos, los ganadores, por ejemplo, del título de jonrones en ambas ligas desde 1950 hasta la fecha de hoy, y otros datos por el estilo. Pero además de eso, poco a poco fuimos aumentando y mejorando nuestro contenido. A partir de ahora hemos logrado ya hacer entrevistas en video que hemos publicado en nuestro canal de YouTube. Hemos hecho también videos de visitas a los estadios de Japón, algunos de los estadios de Japón. Eso también lo hemos publicado en YouTube. Eso les permite ver conocer mejor los estadios de Japón. Hablamos con una entrevista fantástica que hicimos con Alex Ramírez antes de que fuese nombrado manager de las Estrellas de ENA cuando él era coach de los Búfalos de Oryx. Tenemos esa entrevista en video, los invitamos a que la vean en nuestra página. Entrevistamos al cubano Roberto Chico Barbón, que es el primer jugador latino
que jugó en la NPB. Él llegó a Japón en 1955, en este momento tiene 83 años, si no nos equivocamos. Está en perfecta salud, siempre lo saludamos cuando vamos a Japón. Y pues el año pasado nos tomamos la libertad de hacer una entrevista en video, y eso la publicamos, quedó fantástica. La publicamos en YouTube y la pueden ver ahí cuando tengan un chance. Además de esos videos y esas entrevistas que hemos agregado a nuestro canal de YouTube, también hemos hecho otras cosas. Hemos agregado perfiles históricos de los jugadores que han estado en Japón y de sus números cuando jugaron en Japón. Tenemos como 5 o 6 perfiles, no hemos tenido tiempo de hacer más, pero poco a poco iremos llenando más esa sección. También tuvimos un nuevo diseño a partir de enero de 2015. Lanzamos un nuevo diseño de nuestra página, un nuevo formato, que es el que conocen hoy día. Las tablas son pues mucho más bonitas que las que teníamos antes, y la apariencia de la página también es mucho más moderna de la que tuvimos durante los primeros 4 años. También tuvimos la serie llamada Fines de Semana de Béisbol Japonés. Lo que hacíamos era todos los viernes y los sábados a partir de la medianoche compartíamos links para ver los partidos de la NPB en vivo. Esa era una serie muy popular. Lamentablemente, a partir de este año los links desaparecieron, no teníamos manera de compartirlos porque ya no nos podíamos encontrar en internet. Sin embargo, lo que sí ocurrió este año, que es muy bueno, es que el canal llamado Pacific League TV, que es un servicio similar al de MLB.tv, es decir, es un servicio por suscripción en el que se pueden ver los partidos de la Liga del Pacífico, de la NPB, solamente la Liga del Pacífico, por internet. La imagen es fantástica, el servicio que ofrecen es muy bueno y se pueden ver los partidos tanto en vivo como en diferido. De manera que aquellos que quieran ver, por ejemplo, al venezolano Ernesto Mejía, al cubano Alfredo Despaine o al cubano Félix Pérez jugando en la NPB, pueden ver sus partidos a través de ese canal. También publicamos en nuestro canal de YouTube un video explicándoles cómo registrarse en esa página, porque la página está toda en japonés, pero en el video le explicamos cómo hacerlo, cómo se pueden registrar, y pues los que quieran pagar pueden tener ese servicio para ver los juegos todos los días, tanto en vivo como en diferido, repetimos, y pueden ver pues a sus jugadores favoritos que están activos en ese momento. Esperamos que en el futuro podamos continuar haciendo los fines de semana de béisbol japonés. De momento estamos parados porque no tenemos los links que necesitábamos en ese momento para poder compartirlos y para que todos pudiésemos ver los juegos de la NPB en vivo a través de internet. Y por último, también incluimos en nuestro podcast La Hora del Béisbol Japonés, este programa que están escuchando en este momento. Es un servicio nuevo que comenzamos este año y que ha tenido una buena recepción. Pues les agradecemos a todos su gran apoyo que nos han mostrado desde el principio, y que pues sigan escuchando el programa en el futuro. Seguimos yendo a Japón todos los años para hacer entrevistas a los jugadores, eso ya lo mencionamos y es algo que nos encanta hacer. Nos orgullece muchísimo que la información que producimos, que publicamos en baseballjapones.com todos los días, es compartida hoy día en las redes sociales por prestigiosos miembros de la prensa deportiva latinoamericana, por periodistas de ESPN, por periodistas de distintos diarios y medios de comunicación de Latinoamérica, que cuando ven nuestra información en las redes sociales, pues las comparten con sus seguidores. Hemos sido invitados para que nos entrevisten en programas de radio y televisión, tanto en Latinoamérica como en Japón. Han hecho reseñas en nuestra página, tanto en Latinoamérica como en Japón. Y además hay incluso medios digitales que publican nuestras notas íntegras, sin hacerle ningún tipo de edición en sus medios. Por supuesto, nos dan el crédito, pero es decir, somos prácticamente una agencia de noticias, y pues nos enorgullece mucho el hecho de que nos hayan recibido, que tengamos una recepción tan buena como la que tenemos en este momento en los medios informativos, en los medios deportivos de Latinoamérica y también de Japón. Tenemos muchísimas ideas más, muchas cosas más que quisiéramos hacer a través de nuestra página. Quisiéramos vender los productos de la NPB, las camisas, las gorras, todos los productos de los equipos de la NPB, que son fantásticos, son de muy buena calidad. Queremos presentar los resúmenes de los juegos en nuestra página. Queremos transmitir incluso los partidos por radio, ya sea por radio o por televisión, con narración en español. El problema es que sin patrocinadores pues es muy difícil hacer esto. Toda esta página la hacemos en nuestro tiempo libre. Esto ni siquiera es nuestro trabajo a tiempo completo. Nada nos gustaría más que este fuese nuestro trabajo a tiempo completo, que pudiéramos ganarnos la vida haciendo esta página y este programa, pero lamentablemente no es así. Esto todo lo hacemos en nuestro tiempo libre. De manera que, pues, lamentable que no podamos hacerlo, pero
Por otro lado, pues somos optimistas y confiamos en que el futuro eso cambie y que podamos dedicarnos a la página a tiempo completo y poder brindarles mucha más información y muchos más productos de los que tenemos, en este momento. Y pues les agradecemos a todos el gran apoyo que nos ha mostrado, porque eso es precisamente lo que nos permite seguir adelante. Y por último, pues en este sexto aniversario, como ya mencionamos, nuestro mayor deseo es que podamos seguir haciendo esta página por muchos años más, incluso si no es tiempo completo, incluso si es solamente como lo estamos haciendo ahora en nuestro tiempo libre. Pero eso es nuestro mayor deseo, que podamos seguir llevándoles esta información que les hemos llevado hasta ahora por muchos, muchos, muchos años más. Y como ya dijimos, somos optimistas de que eso va a cambiar en el futuro y que podremos dedicarnos a tiempo completo a esta página y mostrarles y ofrecerles mucho mejor información que la que les estamos ofreciendo en este momento. Pasemos entonces a la sección final de nuestro programa, las preguntas de la semana. La primera pregunta nos llega de Adri B. Camarillo, que es una de nuestras seguidoras habituales a través de Twitter, y nos pregunta: ¿qué otro venezolano ha ganado un derbi de jonrones en Japón? ¿O es Ernesto Mejía el primero en hacerlo? La respuesta, Adri, es no. Mejía no es el primero. Alex Ramírez ganó el derbi de jonrones del segundo juego de la Serie de las Estrellas del año 2008. Es probable que algún otro latino lo haya ganado. Suponemos que en algún momento tanto Petagine como Alex Cabrera compitieron en esos eventos. Lo que pasa es que lamentablemente hay muy poca información acerca de eso. Hemos estado buscando una lista en la que nos mencionen todos los ganadores del derbi de jonrones, pero lamentablemente no las hemos encontrado. La propia página de la NPB tiene datos que datan solamente hasta 2008. Cualquier cosa que ocurrió antes de 2008, no existen datos acerca de ellos, de manera que no tenemos la información a la mano. También nuestro colega Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo nos informa que el formato del derbi de jonrones y los eventos que se han hecho en el juego de las estrellas de la NPB han variado muchísimo a través de los años, de manera que básicamente no ha habido nada constante desde el principio, desde que se empezaron a disputar los juegos de las estrellas, de manera que lamentablemente no tenemos datos para saber si algún otro latino ha logrado ganar el juego, el derbi de jonrones o no, pero algún otro venezolano, perdón, en este caso. Lo que sí te podemos decir, Adri, es que Alex Ramírez fue al menos un otro venezolano que lo ha logrado, y eso fue en 2008. Y entre los latinos, como ya mencionamos, Tony Blanco, el dominicano, lo hizo en 2013, ganó los derbis de jonrones en los dos primeros juegos. Y también el dominicano Willy Mopeña, y eso fue, si no nos equivocamos, en 2012 o en 2014, uno de esos dos años, Willy Mopeña ganó un derbi de jonrones también. La siguiente pregunta nos llega de Eduardo Ríos, nos pregunta: ¿a qué hora juega Rakuten? Y hay un enlace para poder ver el juego. Esto fue un día en que el Rakuten descansaba, de manera que no había partidos para ver. Pero Eduardo, te informamos a ti, también a las otras personas que nos escuchan. Como ya mencionamos, los partidos de Rakuten se pueden ver a través de Pacific League TV. Hay un link en la portada de nuestra página baseballjaponés.com, vayan al fondo y van a ver un link para Pacific League TV, y en esa página se pueden inscribir, pagan su suscripción, son aproximadamente $15 al mes, o $14 y medio al mes, y en esa página pueden ver todos los partidos de las Águilas de Rakuten, tanto en vivo como en diferido, y también los partidos de los otros equipos de la Liga del Pacífico. La siguiente pregunta nos llega, Eduardo, y también recuerda, como ya lo mencionamos, en nuestro canal de YouTube hay un video que explica cómo registrarse en Pacific League TV. La siguiente pregunta, o en este caso comentario, nos llega de Gloriecita Santa vía Twitter. Nos dice: el poder del gigante de Mulegé de vuelta en las tierras niponas. Confío en Jafet. Ese confío en Jafet es una etiqueta. Y pues esto se refiere al regreso de Jafet Amador, que conectó dos hits. Se fue de 4-2 en su primer partido de regreso después de su lesión. Eso ocurrió el viernes. Y al día siguiente conectó un sencillo más. De manera que pues su promedio aumentado se ve en buena forma. Esperemos que pueda seguir así y que pueda empezar a conectar jonrones y a producir carreras, que es lo que todos quieren ver de él. El siguiente comentario nos llega de la cuenta Bullying Baseballero vía Twitter, que dice: como que le sentó bien la comida japonesa, y esto también se refiere a Jafet Amador en relación a su regreso a la acción
en el día que conectó dos hits. Siguiente comentario nos llega de Cárdenas Sports Media vía Twitter. Nos dice: Remy Chan y sus Bay Stars siguen su camino hacia la clasificación a la postemporada en Japón. Pues sin duda están en este momento en tercer lugar. Esperemos que se puedan mantener ahí, que puedan hacer historia. Sería algo fantástico tanto para el club como para Ramírez, que en apenas su primer año como manager está haciendo una gran diferencia en el equipo, y sería un triunfo para todos. Realmente estamos cruzando los dedos y ligando a que Ramichal no pueda lograr, a que el equipo de Dena pueda estar en la postemporada este año, porque sería algo fantástico, sería una gran celebración y un motivo de gran orgullo para todos los latinos. El siguiente comentario o pregunta nos llega de Johan José Carreño vía Facebook. Nos pregunta: quería saber qué ha pasado con Guillermo Moscoso en Japón. No se le ha visto lanzar, ni veo que ya ustedes no lo nombran al momento que va a lanzar. ¿Será que lo dejaron libre, o que sigue activo, o está lesionado? Pues en relación a tu pregunta, Johan, estuvimos averiguando. Moscoso no está en el primer equipo de las Estrellas de Adena en este momento. Ya habíamos mencionado en el pasado que le ha ido mal en las últimas salidas. Tiene como 4 derrotas seguidas y su efectividad está por encima de 5. No le está yendo bien en este momento. Es probable que el equipo le haya dado descanso y lo haya bajado al segundo equipo para que pues descanse un poco, para que se reencuentre con su mecánica, y cuando esté listo lo volverán a subir. Ya ha estado más de 10 días. Moscoso no lanza desde el 3 de julio. Es decir, que ya tiene más de 10 días en el equipo menor. Y una vez que termine ese periodo de los 10 días, entonces ya lo pueden subir en cualquier momento. No era que esta misma semana podrían subirlo. No sabemos cuál es el plan que tiene Dena con respecto a él, pero sí te podemos decir que no lo han dejado en libertad, porque si eso hubiese sido el caso, ya lo hubiésemos mencionado. Y tampoco está lesionado, porque de nuevo, si hubiese la noticia hubiese salido que él está lesionado, eso también lo hubiésemos publicado ya en nuestra página, y ese no ha sido el caso. Los medios japoneses no han mencionado nada acerca de él, de manera que lo más sensato, lo más por descarte, lo que sabemos es que está en el equipo menor de Dena descansando y preparándose para volver a subir al equipo mayor en el futuro cercano. El siguiente comentario nos llega de Christian Latuz Antonini vía Facebook, y es un comentario en relación al aniversario de nuestra página. Nos dice: no hay información mala, todo es súper interesante, no saben lo que disfruto de esta página. Felicidades, muchachos. Muchísimas gracias, Christian, por el comentario. De verdad, comentarios como este es precisamente lo que nos inspira, lo que nos motiva a seguir trabajando. Y pues te agradecemos el tiempo que te tomaste para escribirnos. Muchísimas gracias, pues esperamos continuar, como ya dijimos, haciendo este trabajo por muchos, muchos años más. El siguiente comentario nos llega de Fabián Caballero Troche vía Facebook, y nos dice lo mismo: felicidades y sigan así. Muchísimas gracias a Fabián. El siguiente comentario nos llega de Jesse Esteves vía Facebook. Nos dice: felicidades, amigos, por tenerlos y por pertenecer a esta página tan prestigiosa e informativa. Muchísimas gracias, Jesse. Jesse es uno de nuestros seguidores más activos en nuestra página de Facebook. Siempre está viendo todos nuestros, toda la información que compartimos, haciéndole clic en like y en todas, compartiendo las distintas notas que ponemos ahí. De manera que muchísimas gracias, Jesse, por estar presente todo el tiempo y por seguir nuestra página. Otro comentario nos llega vía Instagram de Nelson2K14. Nos dice que sigan los éxitos. También nos escribe Manuel Miguel C. vía Instagram. Nos dice: felicidades, un verdadero referente. Gracias por tu labor y que sigan los éxitos. Pues muchísimas gracias a ti, Manuel, por seguirnos y por estar pendientes de nuestra página. El siguiente comentario nos llega de Hiroe Sato vía la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, y este es el comentario más maravilloso que jamás hemos leído en nuestra página. Hiroe nos escribe: el aporte de ustedes es inmensamente grande, no solamente para la población hispana, sino para nosotros japoneses, en sentido de poder hacer informado el béisbol japonés a la parte que había sido más desconocida. Les agradezco con todo mi corazón y quiero recordarles que estoy dispuesta a ayudar cualquier cosa si fuera necesario. Bendiciones, felicidades de nuevo. Pues, Hiroe, caramba, no tenemos palabras para agradecerte el comentario. Nos emociona mucho que nos hayas escrito de esta manera, que nos hayas expresado de una manera tan linda tu gusto por nuestra página. Y de hecho, esta es una de las cosas que más nos emociona del trabajo que hemos estado haciendo durante estos últimos 6 años. No solo Hiroe, sino
varias personas más japoneses que hablan español se han acercado a nuestra página, ya sea en Facebook, en Twitter, o incluso personalmente se han acercado a nosotros a comentarnos lo mucho que les gusta nuestra página, lo mucho que les emociona ver la manera en que escribimos, informamos acerca de la liga. Es decir, si los propios japoneses están satisfechos, están emocionados con el trabajo que nosotros hacemos, pues caramba, no hay un reconocimiento más grande que ese. Realmente es algo que nos emociona muchísimo y que les agradecemos enormemente, en este caso Hiroe, nuestro más sincero agradecimiento por estas palabras tan, tan cálidas, tan, tan buenas que has escrito para nosotros en este comentario, y te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de escribirlo. Es precisamente esto lo que nos inspira, lo que nos motiva a seguir adelante y a seguir trabajando en esta página. Y de nuevo, nuestro mayor deseo es poder seguir haciendo esto por muchos años más. También nos escribe Esteban Romero a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com. Mis felicidades por este trabajo y por mantenernos informados del desarrollo de la pelota en Japón. Muchísimas gracias, Esteban. Nos encantan todos estos comentarios. Seguiremos haciendo este trabajo por tanto tiempo como podamos. Y finalmente nos llega una pregunta de Diego Inciarte, también a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, y él nos pregunta: con respecto al premio Sawamura, al igual que en la MLB, ¿se entrega uno por liga o solo se entrega uno en general? La respuesta, Diego, es que se entrega solamente un premio. Un premio, sin importar de cuál liga provenga el lanzador. El premio Sawamura en Japón, la idea del premio es premiar al mejor lanzador de toda la NPB durante la temporada que acaba de terminar. En este caso no hay distinción si proviene de una liga o la otra, simplemente se elige al mejor lanzador de todo el país y a ese es el que se le da el premio. Un par de datos importantes que queremos mencionar es que, primero, normalmente nosotros nos referimos al premio Sawamura como el equivalente del premio Cy Young en las grandes ligas. Pero hay dos cosas importantes que tener en cuenta. La primera de ellas es que el premio Sawamura es más antiguo que el premio Cy Young. El premio Sawamura comenzó en 1950, cuando se comenzó el actual formato de dos ligas que existe en la NPB, mientras que el premio Cy Young apenas se comenzó a otorgar en 1956. Es decir, el premio Sawamura es más viejo, 6 años más viejo que el premio Cy Young. Y segundo, que cuando se comenzó a otorgar el premio Sawamura, se entregaba solamente a los lanzadores de la Liga Central. La Liga del Pacífico no era considerada en ese premio. Y todo eso cambió en 1990, cuando Hideo Nomo tuvo su debut en la NPB. Fue un debut absolutamente extraordinario. Ganó el premio Novato del Año, ganó el premio al jugador más valioso de la Liga del Pacífico. Fue líder de la Liga del Pacífico en triunfos, en efectividad, en ponches. Es decir, fue una temporada absolutamente increíble la que tuvo Nomo, y su impacto fue tan grande en la liga que la NPB decidió cambiar las reglas y comenzar a otorgar o a considerar también a la Liga del Pacífico a la hora de entregar el premio Sawamura. Y de hecho Nomo fue en ese año el primer ganador de la Liga del Pacífico del premio Sawamura. De hecho, en los últimos 10 años solamente Kenta Maeda es el único lanzador de la Liga Central que lo ha ganado. El resto de los ganadores que han ganado el premio Sawamura en la NPB han provenido todos de la Liga del Pacífico, y esa lista incluye a Masahiro Tanaka, incluye a Yu Darvish, incluye a Daisuke Matsusaka y a otros cuantos lanzadores más de la Liga del Pacífico. De manera que, en respuesta a tu pregunta, Diego, sí, solamente se entrega un solo premio, no uno por cada liga como ocurre en las grandes ligas, sino solo un premio para todos los lanzadores de Japón. Llegamos así entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por estos comentarios tan interesantes, tan, tan alentadores que nos envían, por las preguntas que siempre nos envían. Es un placer para nosotros poder responderlas y estar aquí cada semana con ustedes. Y queremos despedirnos, como siempre, con la canción de ánimo de uno de los jugadores. Seguimos haciendo trampa porque básicamente ya se nos acabaron las canciones de los jugadores latinos. En este caso queremos compartir la canción del coreano, el surcoreano Dae-ho Lee, que está jugando ahora con los Marineros de Seattle en las grandes ligas. Dae-ho Lee comenzó su carrera en Japón con los Búfalos de Oryx en sería el año 2012. Jugó temporada 2012-2013 con Oryx, y después la 14 y la 15 con SoftBank, y este año fue a las grandes ligas con Seattle. Pero la canción que tenía Dae-ho Lee cuando estaba con los Búfalos de Oryx era una de las más espectaculares, las más
fantásticas, mejor, más sonoras, más pegajosas que existen en la NPB, y es precisamente la canción que les queremos compartir hoy, precisamente porque suena muy bien. De manera que una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y los dejamos con la canción de ánimo del surcoreano Dae Ho Lee.